Hola. Hola de nuevo, qué bueno que nos pueden seguir en esta transmisión. Estamos ya en nuestra tercera charla. Nos acompaña el día de hoy Eugenio Tiselli, el gran Eugenio Tiselli, que tiene como una infinidad de proyectos y que para nosotros desde el laboratorio pues también es un gusto muy grande que pues se haya sumado a esta iniciativa y que puede estar en esta ocasión colaborando con nosotros. Pues en este día, bueno, el día de ayer, como les platicaba también en las otras charlas, pues estuvimos hablando un poco sobre STEAM de forma general, ¿no? ¿A qué se refiere este acrónimo en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas? Y el día de hoy lo que quisimos es darle un poco un giro, ¿no? Muchas veces, pues algunos maestros y talleristas, cuando están trabajando como con este tipo de conocimientos, este tipo de metodologías, pues se empieza como a haber una necesidad o una idea de querer llevar el programa tal cual se aprendió a otro lugar, ¿no? Pero pues sabemos que esta realidad no siempre es posible, ¿no? Siempre la construcción del conocimiento pues se va haciendo justamente con los que estamos ahí, ¿cierto? Entonces, por eso es que nosotros en este día decidimos enfocarlo mucho más a proyectos que tienen algunas ideas sobre participación ciudadana, algunos trabajos que se enfocan mucho más a estar con la comunidad, a tener un diálogo con la comunidad y sobre esto ir construyendo entre todos nuevo conocimiento. Eugenio, pues qué gusto que estés por aquí. Muchas gracias, Cristina, por la invitación. Es un gusto estar acá hoy. Sí, gracias a ti, Eugenio. Pues voy a leerles la breve semblanza de Eugenio. Eugenio Tiselli es ingeniero informático con maestría en artes digitales por parte de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España, y grado de doctor otorgado por la Universidad de Plymouth en Reino Unido, por su investigación en el campo transdisciplinar del arte, las tecnologías digitales y las ciencias ambientales. Ha desarrollado plataformas de software y metodologías sociotécnicas para la investigación participativa y la documentación colaborativa en contextos urbanos y rurales. Su investigación actual, en colaboración con el Instituto Federal Suizo de Tecnología, se enfoca en el desarrollo de un marco teórico y práctico para la aplicación de tecnologías digitales en la agroecología. En paralelo, trabaja como responsable de planeación y contenidos en el programa Arte, Ciencia y Tecnología, ACT, de la UNAM. Pues, bienvenido, Eugenio. Te dejo el micrófono es todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por la presentación y pues gracias a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Yo agradezco mucho que me den la oportunidad de compartirles un poquito de mi experiencia. En realidad, de lo que les quiero hablar el día de hoy, pues es una especie de viaje de mis últimos 17 años. Y es un viaje pues que intentaré contarles a través de diferentes trabajos que, como bien decía Cristina, pues tienen que ver con estar en comunidades, con trabajar con comunidades, con intercambiar conocimientos, con utilizar tecnologías y, bueno, algunos elementos más, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a empezar ya a compartirles la pantalla porque pues, prefiero irles mostrando imágenes de todos estos momentos que les voy a describir. Entonces, bueno. Espero que la estén viendo ya por ahí, la pantalla. Y un poco el título, Del arte al desarrollo, pasando por la ciencia, describe un poco esta deriva de cómo ciertas herramientas y ciertas estrategias que iniciaron en un entorno artístico llegaron a un entorno del desarrollo, de desarrollo comunitario, pasando a través de la investigación transdisciplinaria con fuertes elementos científicos, ¿no? Es, creo yo, un recorrido que no es tan común en el sentido de que hay, como les decía, estrategias y herramientas que parten de entornos artísticos y llegan a estos finales totalmente insospechados, pues de un
proyecto de desarrollo, ¿no? Que ya les contaré. Todo ello pues, va a estar articulado por Ojovoz, que es esta herramienta que hoy también quiero proponerles. Es no solamente una herramienta de software, una aplicación, una plataforma, sino que también es pues, toda una serie de metodologías sociotécnicas para trabajar con comunidades. Y creo que pues, es una herramienta que se puede aplicar tanto en entornos artísticos como en entornos de investigación o como en entornos de desarrollo, como veremos ya hacia el final. Entonces, bueno, pues si les parece bien, vamos a iniciar este recorrido. Y pues quisiera iniciarlo por aquí, justamente, con este proyecto llamado megafone.net, en el cual yo colaboré durante 10 años, entre el 2003 y el 2010. Fue un proyecto dirigido por el artista catalán Antoni Abad. Y bueno, pues les cuento brevemente de qué se trataba. Yo, ya desde el año 2001, ya colaboraba con Antoni Abad en diferentes proyectos que tenían que ver con tecnología, pero siempre dentro de un entorno artístico, ¿no? Y un buen día, a finales de 2002, llegó Antoni y me dijo, bueno, tengo este teléfono. Me enseñó uno de esos antiguos teléfonos que en aquel entonces empezaban a aparecer con cámara, con capacidad para conectarse a internet. Y me dijo, ¿qué tal si formamos talleres de diferentes personas en diferentes partes del mundo? Quizá en ese momento no sabíamos en realidad que pues viajaríamos alrededor del mundo con el proyecto, pero personas que estuvieran en riesgo de exclusión social, que pertenecieran a grupos en riesgo de exclusión social. En aquel momento, Antoni Abad estaba pensando específicamente en los motoboys, que así se les llama los mensajeros en motocicleta que van por la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, y que pues tenían muy mala prensa, se les acusaba a veces de que causaban accidentes de tráfico, de que cometían diferentes crímenes, cuando pues en realidad los motoboys muchas veces eran víctimas justamente de lo que se les acusaba, ¿no? De accidentes de tráfico. En aquel entonces, recuerdo que, bueno, la tasa de mortalidad de motoboys por accidentes de tráfico era muy alta y pues tenían mala prensa. Entonces, Antoni Abad proponía, bueno, ¿qué tal si usamos estos teléfonos que tienen cámara y pueden enviar cosas a internet, comunicarse con internet, para hacer estos talleres, hacer un taller con los motoboys, que los motoboys puedan compartir desde los teléfonos y hacia una página web colaborativa, pues sus visiones, sus ideas, sus puntos de vista, un poco para crear este contrapeso con los medios masivos de comunicación, ¿no? Con prensa, con televisión, etc. Entonces, para mí se convirtió en un reto técnico en ese momento, porque, como les decía, era el año 2002. Los teléfonos que había en aquel entonces, pues, apenas empezaban a tener cámaras, apenas comenzaban a conectarse con internet, pero, pues, afortunadamente logré hacer esta conexión entre el teléfono e internet y pues curiosamente el primer taller de este tipo que pudimos hacer no fue en Sao Paulo con los motoboys, eso vino después en el año 2008, sino que fue justamente en el Centro Cultural de España, aquí pues en la Ciudad de México. Justo aquí tengo la publicación que salió en ese momento, el primer proyecto que se hizo fue llamado Sitio Taxi, que un poco en espíritu era similar al proyecto con los motoboys, porque la idea era trabajar con taxistas, ¿no? Que ya sabemos que muchas veces se les acusa injustamente, y pues la idea era pues crear esta especie de taller donde las y los taxistas, bueno, había una mujer taxista y el resto eran hombres, pudieran utilizar estos teléfonos y pues a través de una página web colaborativa compartir sus vidas, ¿no? Fotografías, narraciones de sus vidas. Aquí les enseño una foto de cómo fue la exposición de aquel proyecto en 2004 con los taxistas. Y bueno, pues a partir de ahí trabajamos en muchos otros lugares. Un proyecto muy interesante que logramos hacer fue en 2005 y 2006 con personas discapacitadas en Barcelona.
Y aquí la idea era pues que estas personas ya han, más allá de compartirnos su vida y sus puntos de vista, también compartieran o más bien identificaran los puntos de la ciudad de Barcelona que eran inaccesibles, ¿no? Como escalones, banquetas, rampas demasiado inclinadas. Y pues el proyecto iba evolucionando, no solamente íbamos llegando a diferentes grupos de personas, sino que también la tecnología, aquí ahí, se ve en la mano de esta persona, uno de aquellos teléfonos que había en ese tiempo, la tecnología iba evolucionando también, ¿no? En aquel entonces comenzaban a haber módulos GPS, módulos de posicionamiento, que se comunicaban con el teléfono y permitían que, por ejemplo, una foto que se tomara con el teléfono pudiera estar relacionada con unas coordenadas geográficas, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea, un poco aprovechando estas nuevas capacidades de la tecnología, era que las propias personas que iban en silla de ruedas señalaran esos puntos de la ciudad que eran inaccesibles para ellos y ellas y produjeran un mapa. Aquí tengo el mapa, el mismo que se ve en la foto. No hace falta que lo despliegue porque va a ser un poco un desastre. Pero la idea, pues, era justamente no solamente estar presentes en una página web, comunicando este punto de vista de las personas en silla de ruedas, sino además comunicar al público en general más allá de Internet, que en aquel entonces no estaba su uso tan generalizado como el día de hoy, y comunicar también con las autoridades de la ciudad que tuvieran la posibilidad de conocer los problemas desde el punto de vista de las propias personas que los padecían, ¿no? Entonces, bueno, fue un proyecto muy interesante. Hubo respuestas por parte de las autoridades de Barcelona y, pues bueno, el proyecto tuvo esa función. El último proyecto en el cual yo colaboré con megafone.net fue el canal Saharaui. Fue, pues, como su nombre lo indica, en los campamentos de refugiados saharauis que están en el sur de Argelia. Si ustedes no saben de este conflicto que ya lleva muchísimos años, de finales de los 70s, pues bueno, no voy a contar en este momento todos los detalles de esta situación, pero es un conflicto olvidado, en el sentido de que no es uno de estos conflictos que acaparan las primeras planas de los periódicos, la prensa en general, la televisión, sino que es un conflicto que está allí. Está, pues, latente todavía, está sin resolverse y, de hecho, hace unos días tuvimos la desafortunada noticia de que comenzaban otra vez los enfrentamientos entre el ejército marroquí y el Polisario, que, digamos, es la parte armada del pueblo saharaui. Y, bueno, pues, eso es, les digo, no quiero abundar en detalles porque me saldría mucho el tema si hablara del conflicto, pero gracias a un festival llamado Artifariti que nos invitó a participar, pues pudimos realizar el taller allí. Y realizamos el taller sobre todo con mujeres jóvenes de los campamentos de refugiados saharauis y lo mismo, utilizarían teléfonos para retratar sus vidas y compartirlas en Internet. Y este proyecto para mí fue muy importante porque me hizo darme cuenta de que en aquellos entornos donde el acceso a medios electrónicos de comunicación era escaso, de hecho esta antena que ven aquí pues era el único enlace que tenían los campamentos con internet, era internet satelital, y pues bueno, hay este hilo invisible que conectaba los campamentos con el resto del mundo, ¿no? A través de internet. Esta escasez, digamos, de medios electrónicos generaba una necesidad muy fuerte y un deseo muy fuerte de que las voces de las personas que viven ahí fueran escuchadas, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí no me gusta decir que este proyecto era un proyecto para dar voz a las personas. Las personas ya tienen voz, lo que pasa es que hay muchas personas cuyas voces no escuchamos porque están silenciadas, porque han sufrido marginación, porque hemos excluido diferentes voces, digamos, de este coro general de quién puede hablar y quién no puede hablar.
Entonces, bueno, pues en un entorno tan, tan complicado como este, los retos técnicos obviamente fueron muy grandes, pero por otro lado había como este deseo y esta necesidad muy fuerte de hablar, de hacerse escuchar, ¿no? Curiosamente, las participantes del taller tuvieron total libertad de elegir el tema del cual ellas quisieran hablar, ¿no? Y en lugar de hablar del conflicto, que digamos que es algo que engloba las vidas cotidianas de todas las personas, decidieron, no sé si lo ven aquí, aquí hicimos una anotación de los posibles temas que ellas querían tocar con los respectivos votos, un poco para hacer un consenso de cuáles eran los temas que como grupo querían retratar utilizando los teléfonos celulares. Y ahí pues las costumbres, las personas discapacitadas, la memoria, las mujeres, la naturaleza, los niños, que son todos temas pues cotidianos, pero que por diferentes razones o por razones obvias, de hecho, pues reflejan en sí mismos la situación de conflicto, ¿no? Entonces, bueno, pues este ya era el año de 2009 y 2010. El taller lo hicimos durante 2 años seguidos. Y es importante, me detengo aquí un momento, es importante pensar en qué momento estábamos, ¿no? Estamos hablando de teléfonos celulares, estamos hablando de páginas web compartidas, desde los teléfonos se envían contenidos a estas páginas. Y esto es algo que hoy en día pues, es una actividad cotidiana, es una actividad banal. Yo tomo mi teléfono, tomo una foto, la subo a una red social, a Instagram, a Twitter, a Facebook, y es lo que hacemos todos los días millones de personas alrededor del mundo, ¿no? Como pueden imaginarse, cuando el proyecto Megafon empezó, pues no era nada común. Era algo que incluso los primeros participantes del proyecto decían, bueno, ¿para qué quiero estar compartiendo cosas en Internet, ¿no? Sin embargo, pues las respuestas se fueron formando con el paso del tiempo, pues porque esas imágenes se pueden ver, porque las voces pueden ser escuchadas. Y llegamos a este punto, 2009-2010, donde estamos a punto de comenzar un proceso que se llamó la Primavera Árabe, que fueron una serie de sublevaciones en diferentes países árabes. Hay quienes dicen, en particular Noam Chomsky comenta o especula, con el hecho de que la Primavera Árabe de hecho comenzó en el seno de este conflicto saharaui, ¿no? Justo en el 2010, pues cuando nosotros estábamos por ahí, en noviembre del 2010, hubo un campamento del pueblo saharaui, un campamento de protesta en contra de la situación en la que estaban viviendo. Fueron atacados por las fuerzas marroquíes y, pues según Noam Chomsky, eso fue el detonante de la Primavera Árabe. ¿Por qué les hablo de la Primavera Árabe en este momento? Bueno, porque una de las características de esta serie de movimientos fue el uso de las redes sociales, en particular de Facebook, para organizarse. Las personas que protestaban en las plazas, las personas que salían a la calle, los activistas, utilizaron de forma muy importante las redes sociales para pues juntarse, para organizarse, para pues, no sé, gestionar cuestiones como la logística, los mensajes, darse noticias mutuamente cuando el resto de medios estaban completamente cerrados. Y bueno, pues de alguna forma esta utilización de las redes sociales con un fin político, con un fin de organización social y política, pues de cierta forma las legitimó como herramientas que iban más allá de compartir una fotografía del perrito y del gatito, ¿no? Digamos, a ojos del gran público. Por otro lado, también tenemos que considerar que este papel político de las redes sociales pues fue magnificado con ciertos intereses. No voy a entrar tampoco en detalle, pero el rol de las herramientas digitales, de las redes sociales, fue amplificado, fue publicitado de una manera quizá demasiado grande, demasiado desmedida, sobre todo desde diferentes agencias gubernamentales de Estados Unidos, ¿no? Entonces, hoy sabemos que las redes sociales son un elemento estratégico en la política de muchos países, tanto la política interna como la política externa,
pero bueno, esto era algo que se estaba configurando justo en este momento. Les hablo de todo esto porque el proyecto Megafone.net tuvo implicaciones políticas. El proyecto lo sabía desde un inicio, que su implicación era también política. La política de qué voces se pueden escuchar y qué voces tienen derecho a hacerse escuchar y por qué medios, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí la relación entre herramientas digitales, entre redes digitales y política, pues quedaba más que evidente, más que a la vista por parte de pues un público muy amplio, un público global. Pero no hay que perder de vista que todavía estamos en una esfera artística. Este proyecto ocurre dentro de un circuito artístico con exposiciones. Al final de muchos de los talleres, pues se exponían los resultados del taller. Como les mostré hace un momento, en el Centro Cultural de España, pues había unas terminales, unas computadoras donde se podía navegar por la página, se podían ver las fotos que habían posteado las y los taxistas, y había otros elementos visuales, ¿no? Pero se trata de procesos artísticos que ponen en juego estrategias. No son procesos artísticos destinados a obtener un resultado más o menos controlado por un autor o autora, es decir, el artista, sino que justamente el proceso es la parte central del proyecto, ¿no? El énfasis está en lo que sucede. Un poco en el espíritu de lo que decía Jeremy Deller, conocido artista que trabaja en este ámbito que podríamos llamar el arte participativo. Jeremy Deller decía que él no hacía cosas, sino hacía que sucedieran cosas, ¿no? Y una pieza muy famosa de él fue la recreación del enfrentamiento en el Reino Unido entre mineros y policías que hubo en los años 70, me parece, o 80, en este momento no recuerdo. Él recreó esta batalla campal que fue real, que pues hubo heridos, hubo gente que llegó a la cárcel. Y lo que hizo Jeremy Deller fue invitar a muchos de los mineros que habían participado en esa protesta y a muchos de los policías que también habían participado a recrear aquello que había sucedido, ¿no? Y bueno, hay la documentación de esta recreación. Lo que sucedió ahí y ahí se quedó, pero existe la documentación y existen los testimonios de las personas que participaron que decían que para ellos había sido como una forma de sanar esas viejas heridas, ¿no? Entonces, aquello que sucedió fue lo importante, no la documentación, sino lo que sucedió. Yo creo que en este espíritu se inscriben proyectos como Megafone.net, que van más allá de una búsqueda estética, como les decía, un resultado estético final, para más bien propiciar transformaciones concretas en un contexto específico, ¿no? Y ahí ya estamos hablando de una cuestión importante que voy a retomar más adelante, que es lo situado de este tipo de proyectos. En estos proyectos, en algunos casos se ha dicho que no hay autores. Yo creo que es exactamente lo contrario, se multiplica la autoría. En el caso de los taxistas, en el caso de las personas discapacitadas, de las jóvenes saharauis, no tenemos a un autor o autora que está dirigiéndolo todo, sino que tenemos una multiplicidad de autores y voluntades que están puestas en juego allí en la obra, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante. Y finalmente una frase que me gusta mucho de Claire Bishop, que es una estudiosa de estos fenómenos artísticos, el arte participativo. Ella dice que el arte se convierte en una forma de actividad experimental que se superpone con el mundo. Y aquí hay dos cuestiones muy importantes, ¿no? El superponerse con el mundo, es decir, que los límites entre el arte y el mundo se difuminan de una manera tal que muchas veces muchas personas preguntan, bueno, ¿esto es arte o no es arte? Pues claro, porque los límites entre eso que está sucediendo, que está siendo instanciado como arte, y el mundo se difuminan. Y otra cuestión muy importante es que es una actividad experimental. Es decir, que es un experimento y, como saben, un experimento es una actividad cuyo final desconocemos, ¿no? Cuando emprendemos una actividad y no sabemos qué va a pasar, eso es un experimento y eso es extremadamente importante porque tenemos que pensar que estos experimentos también pueden ser fallidos en el sentido de que al final no haya nada que mostrar o que las personas a las cuales
invitamos a participar no quieran participar, o que la participación esté obstaculizada o impedida por todo tipo de factores, ¿no? Entonces, pues es una especie de arte de alto riesgo, pero como les quiero transmitir en esta charla, pues puede tener también muchísimas cosas interesantes y positivas. Solamente para darles algunos ejemplos de arte participativo, porque no quiero desligarlo de su herencia histórica, es decir, el arte participativo no lo inventa Megafone, ni mucho menos, ni siquiera Jeremy Deller, sino que son formas artísticas que beben de las vanguardias del siglo XX, del énfasis en el proceso más que en el resultado. Y un ejemplo que me gusta mucho es este que ven aquí. Es una pieza que se llama Touch Sanitation, de Mirle Landerman Ukeles, una artista neoyorquina que desafortunadamente ya falleció. Y ella, durante 1980, se dio a la tarea de ir con todas y todos los trabajadores de limpia de la ciudad, estrecharles la mano y darles las gracias, ¿no? Entonces, este gesto, que puede parecer tan simple, tan banal, era en realidad un gesto de situarse, de ir allí, como ven en la foto, de ir a los basureros, los depósitos de residuos, de poner el cuerpo y a través de esa situación del propio cuerpo y de los privilegios que ella como artista tenía, que era la visibilidad, pues dar visibilidad a otras personas, ¿no? Se dice y se repite que las y los trabajadores de la limpieza son invisibles, pero son invisibles porque los invisibilizamos o porque un sistema capitalista productivo los invisibiliza, ¿no? Pero son fundamentales, sostienen al mundo. Y de hecho, Mirle Landerman Ukeles escribió un manifiesto para el arte de los cuidados en 1969. Les recomiendo mucho que lo busquen porque está en internet. Y ella hablaba de una visión mundial y un llamado a la revolución para que los trabajadores del cuidado que se organizaran y que le cambiaran de forma al mundo, ¿no? Esta es una cita que tomé de ahí. Es decir, ella durante su trabajo pues se dio a la tarea de incluir estas voces, a estas personas, a estos cuerpos invisibilizados, ¿no? Como les decía, utilizando su privilegio como artista visible. Otro ejemplo, pues de un artista muy conocido, Joseph Beuys, es Piantagione Paradiso, que en 1983 lo que hizo fue trabajar con una comunidad, la comunidad de Bolognano en Italia, y la comunidad pues decidió que la pieza que quería hacer con Joseph Beuys era la reforestación de no me acuerdo cuántas hectáreas de monte, pues que habían sido deforestadas por agricultura, por diferentes cuestiones, ¿no? Aquí quizá lo que es interesante es, por un lado, ver que el artista pone a consulta de la comunidad, a disposición de la comunidad, pues lo que va a hacer la pieza. Ajá. Entonces hay como esta descentrar la voluntad del autor, en este caso Joseph Beuys. Pero por otro lado, y paradójicamente, el nombre de Joseph Beuys sigue estando allí en el centro, ¿no? Entonces, bueno, hay este juego también paradójico en el arte, donde incluso el arte participativo, pues es muy difícil para él o la artista que pone en juego estas estrategias desaparecer por completo. Yo lo he intentado y al final veremos si lo he logrado o no. Finalmente, otro ejemplo que me gusta mucho es el colectivo argentino Iconoclasistas, que se formó en 2008 y continúa hasta nuestros días. Y lo que ellos hacen es activar estrategias de lo que yo veo como escritura colaborativa. En concreto, lo que es un mapeo, es un mapeo colaborativo, donde pues diferentes comunidades que les interesa mapear algo, es decir, situar diferentes controversias en el espacio, participan de la creación de estos mapas. Como los ven en papel, hay mesas, hay lápices, hay iconos. De hecho, si van a la página de Iconoclasistas, encontrarán el manual de mapeo colectivo, que es una joya. Y también hay juegos de iconos que ellos han utilizado a lo largo de sus proyectos, ¿no? Hay toda una metodología que ellos han desarrollado. Y es, pues, en realidad otro ejemplo
de cómo diferentes comunidades a través de una estrategia artística son capaces de plasmar controversias, preocupaciones comunes y pues de darles forma y hacerlas populares, hacer amplificarlas de alguna manera, hacer que se conozcan. Bueno, habiendo dicho todo esto, retomo un poco el hilo de este recorrido no personal, porque los proyectos de los que les hablo, como ya les he dicho en Megafone, yo fui simplemente un colaborador. Los proyectos de los enteramente por mí, es el espíritu justamente del arte participativo. Pero el camino, digamos, después de Megafone, sigue en Tanzania, que es este país africano que está aquí. Por si no lo tienen muy claro en el mapa, pues está ubicado en la costa del Golfo Índico, más o menos del Océano Índico, perdón, en la parte central de África. En este momento, pues bueno, Antonio Abad sigue su camino, yo sigo el mío en el acuerdo de que yo seguiría dinamizando este tipo de talleres con teléfonos celulares y páginas web colaborativas, estos talleres de escritura colaborativa, y en este caso ya entro de lleno en un entorno que ya no es puramente artístico, sino que empiezo a entrar en contacto con investigadores, con científicos y científicas de las ciencias ambientales, cuyo propósito era pues crear mapas de alta resolución de los efectos del cambio climático. Ese era el propósito principal de ese proyecto de investigación, al cual yo me uní en calidad de artista, pero también en calidad de programador, ¿no? Entonces, algunos de los científicos con los cuales empecé a trabajar en ese momento eran parte del IPCC, que es el Intergovernmental Panel for Climate Change, que es este panel de científicos y científicas globales que cada cierto tiempo generan reportes sobre los efectos diversos del cambio climático. Y pues en aquellos años, esto era el 2011, la idea era crear modelos mucho más precisos y detallados de lo que iba a pasar con el cambio climático. En aquel entonces, y todavía, se decía que pues hay diferentes trayectorias, dependiendo de lo que nosotros hagamos el día de hoy, pues la temperatura puede aumentar 1.5 grados en promedio, si es que reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero y todo esto que ya sabemos que tenemos que hacer. Si no hacemos nada, pues los modelos dicen que la temperatura global aumentará un promedio de 5 grados, lo cual ya sería totalmente catastrófico. Pero esto es a nivel global. Lo que se quería en ese momento era crear modelos muchísimo más detallados y poder decir, bueno, ¿qué va a pasar en Tanzania específicamente? ¿Y qué va a pasar en Tanzania, considerando además que es un país con un 80% de población que se dedica a la agricultura, que no hay industria, que es un país pobre, es uno de los 10 países más pobres del mundo, por lo tanto no hay demasiadas infraestructuras, no hay una red de seguridad sobre la cual puedan caer pues las y los campesinos si todo falla, ¿no? Si las cosechas fallan, pues puede haber hambrunas, puede haber muerte, puede haber enfermedades. Entonces, de lo que se trataba, pues era de estudiar los efectos del cambio climático, que son muy diversos. Cuando decimos que las temperaturas van a aumentar, es un promedio global, pero hay lugares que se pueden enfriar. Estas variaciones de temperatura a su vez generan o bien inundaciones que destruyen los cultivos o bien sequías que también destruyen los cultivos, ¿no? Estos efectos más o menos se pueden predecir con los modelos que crea el IPCC y otros científicos, pero hay otros efectos que son muchísimo más difíciles de ver, como los efectos en la población de insectos, por ejemplo. Aquí tenemos en esta foto una planta de yuca, unas hojas de la planta de yuca. La yuca es uno de los alimentos principales de Tanzania, que justamente fue introducida hace 200 años por los portugueses desde el Amazonas hacia Tanzania. Pero bueno, al margen de esto, es hoy en día uno de los alimentos principales. Está muy asociado con la pobreza, es decir, la gente que tiene dinero puede comer maíz, por ejemplo, pero la gente que no tiene dinero, pues
come yuca. Es, digamos, el alimento más popular y el que la gran mayoría de agricultores en Tanzania cultivan. Bueno, pues en esta parte central vemos estas muy pequeñas manchitas blancas, es la mosquita blanca, que es una plaga inocua, pero que es a su vez un vector de un virus que infecta la planta de la yuca, la enferma y la muere. Y la planta se pierde y se pierde la cosecha y se pierde todo. Entonces, resulta que esta mosquita, la mosquita blanca, prolifera mucho más en climas secos. Es decir, que mientras más sequía, mientras menos humedad haya en la atmósfera, pues más puede proliferar este insecto. En aquel entonces, cuando nosotros llegamos a Tanzania a comenzar nuestro trabajo, había una racha ya muy larga de sequías. La zona donde trabajamos en Tanzania es una zona donde normalmente hay dos temporadas de lluvia, una corta y una larga, y la temporada corta, cuando nosotros llegamos, había desaparecido. Todo esto es muy paradójico porque hoy en día lo que hay son inundaciones, ¿no? Y que igualmente son muy dañinas y traen muchos otros problemas, pero en aquel momento el problema era la sequía. Entonces, este tipo de problemas, la proliferación de mosquitas blancas, por ejemplo, era justamente lo que las y los investigadores querían estudiar para poder así diseñar pues mejores estrategias para adaptarse al cambio climático, ¿no? En colaboración, pues, con las comunidades campesinas. Entonces, aquí estoy yo, un poco sosteniendo una computadora mientras hablan dos de mis colegas, la doctora Flora Ismail y mi colega de muchos años, la doctora Angélica Hilbeck, que eran parte de este equipo de investigación. Ellas vienen de las ciencias ambientales. Angélica además es entomóloga, o sea que podía asesorar bastante bien sobre estos problemas que les acabo de comentar. Y la idea, pues, era invitar a una comunidad de campesinos y campesinas a que utilizaran los teléfonos y una página web colaborativa, como ya les comenté, en megafone.net, para retratar justamente estos efectos que quizá las y los investigadores no habían llegado a ver. Entonces, no hay mayor experto o experta sobre aquello que pasa en los campos que quienes los trabajan, ¿no? Que son las y los campesinos. Entonces, justamente era crear esta alianza para que fueran la comunidad de campesinas y campesinos quienes señalaran lo que estaba pasando debido posiblemente al cambio climático. Entonces, aquí estamos, pues, explicando el proyecto, explicando la cuestión de Internet, de los teléfonos celulares. En cuanto a Internet, la gran mayoría de campesinas y campesinos no habían entrado aún a Internet. Les recuerdo, estamos hablando del año 2011, pero habían escuchado hablar de Internet por sus hijos, que, pues, en la escuela ya comenzaban a ver Internet. En cuanto a los teléfonos celulares, pues había ya en ese momento un uso muy intenso de los teléfonos celulares. Ahora no voy a entrar en detalle, pero era fácil encontrar que un campesino o campesina tuviera más de un teléfono celular y que los utilizaran intensamente, no solamente para comunicarse, sino también para hacer transacciones económicas, ¿no? Me gustaría entrar más en detalle, pero no me va a dar el tiempo. Total, que los medios ya los conocían. La comunidad aceptó la invitación. Justamente se trata de invitar a la comunidad. Si la comunidad no hubiera querido participar, el proyecto no se hubiera hecho. Y, pues, al principio con todas las sospechas del mundo y las sospechas justificadas, ¿no? Porque en última instancia, pues, Angélica y yo éramos los blancos que veníamos de otro país. Como todos sabemos, existe una enorme tradición de él o la salvadora blanca que viene a traer la tecnología, etcétera, etcétera. Y esto es algo que siempre desde un principio quisimos evitar. Es decir, esto no se hace sin las y los campesinos y nosotros no venimos a imponer ni a decir lo que se tiene que hacer, sino a trabajar junto con, que eso yo creo que es el centro del proyecto, es trabajar junto con y dejar espacios de libertad para que fueran las y los campesinos quienes dirigieran un poco el proyecto. Entonces, hay una anécdota muy curiosa que en esta sesión que les muestro aquí, un campesino ya mayor, un anciano,
nos preguntó si el proyecto iba a traer agua a la comunidad del cielo o del subsuelo, ¿no? En una ironía muy fina como para probarnos, ¿no? Para hacernos saber que ya estaban acostumbrados a que llegaran estas personas extranjeras a ofrecer grandes soluciones y bueno, pues que de alguna manera nos lo hacían saber, que en todo caso iban a probar si estos teléfonos y este internet funcionaban para ellos y al final pues decidimos que la colaboración iba a ir adelante. La propia comunidad eligió a 10 personas, 10 mujeres y 10 hombres, que iban a compartir dos teléfonos, solamente dos, no solamente para ahorrar recursos, sino también para redefinir un poco el teléfono como una herramienta de documentación colaborativa, ¿no? Esto es muy importante y lo voy a tocar quizá brevemente, pero nos interesaba también mucho redefinir el teléfono no como un instrumento individual, sino como un instrumento que podía compartirse entre muchas personas, ¿no? Un poco reescribir los valores implícitos de este elemento tecnológico. Entonces así nació el proyecto que se llamó Sauti Yahuaculima, los propios campesinos le pusieron ese nombre, en suajili pues quiere decir la voz de los campesinos, y aquí está la página web, sautiyahuaculima.net, sigue ahí el proyecto, sigue accesible, ya no en activo, ahora les voy a contar qué es lo que ha pasado, pero desde el 2011 comenzó a alimentarse con las fotos de, que enviaban las y los campesinos desde sus teléfonos a la página web. Y bueno, pues como les decía, la invitación original era retratar los efectos del cambio climático, pero muy pronto las y los campesinos se dieron cuenta de que podían voltear el proyecto de cabeza, podían voltear sus metas, sus propósitos, y convertirlo en un medio para compartir conocimientos entre ellos. Y empezaron a entrevistarse. Aquí tenemos la foto de una de las campesinas, Muñimbúa, que está retratando a una de sus vecinas y está preguntándole por sus cultivos, por diferentes cosas que ve en los campos, que explicara sus técnicas. Y los campesinos encontraron que esto era muy interesante para ellos, más allá de solamente documentar los efectos del cambio climático, porque podían saber qué estaban haciendo otros campesinos, incluso en zonas remotas, y aprender de ellos, y no solo eso, sino también enseñarles a otras personas, ¿no? Entonces, las y los campesinos redefinieron el proyecto, en realidad. Esto no era algo que nosotros tuviéramos contemplado. Y fue uno de estos accidentes afortunados, porque nosotros nos dimos cuenta de que este gesto de enfatizar el conocimiento como un bien común, como algo que debe compartirse, era uno de los elementos esenciales y fundamentales para adaptarse al cambio climático. Es decir, si yo tengo un cultivo que no se adapta bien a la sequía y encuentro a alguien que tiene otro cultivo, pues voy y le pregunto cómo se cultiva esa planta, ¿no? Entonces, ese conocimiento que se comparte de esa manera es fundamental para adaptarse y para sobrevivir no solamente a amenazas climáticas como sequías o inundaciones, sino también incluso a mercados fluctuantes. Son producciones de subsistencia, de todo lo que se cultiva ahí, casi todo es subsistencia, pero también hay una parte que se vende y pues los mercados donde se venden ciertos productos también son bastante inestables, ¿no? Ese es otro de los retos. Pues bueno, aquí les muestro solamente un pantallazo de la página web Sauti Yahuaculima. Hay dos elementos que son herencia del proyecto Megafone, que aquí fueron importantes. El mapa, es decir, cuando se tomaba una foto, pues quedaba asociada a unas coordenadas geográficas. Y las palabras clave, que no he hablado de esto, pero cuando las y los campesinos tomaban una foto, le asociaban una o más palabras clave que describían lo que había en esa foto, lo que estaban retratando en esa foto. Y de esta manera, pues se crea una especie de diccionario colaborativo en el cual las palabras que usaron las y los campesinos, pues se convierten en guías para navegar, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que la palabra entrevista es la palabra más grande en el sentido de más veces utilizada. Si yo hiciera clic en esta palabra, en este enlace, vería solamente aquellos mensajes, aquellas fotos que corresponden a una entrevista.
También tengo que decir que las fotos siempre están acompañadas de un mensaje de audio, o sea que todos sabemos que no basta una foto muchas veces para contar una historia, pero esta combinación de foto y mensaje de audio, pues bueno, hacía toda la narración completa. Les voy a hablar solo muy brevemente, voy a pasar muy rápido por aquí del software que estamos utilizando, OjoVoz, bueno, que utilizaron las y los campesinos. Es un software que desarrollé después del proyecto Megafone, un poco aprendiendo de la experiencia de ese proyecto y mejorando ciertas cosas. También, a diferencia del proyecto Megafone, es un software, es una plataforma de código abierto, es una plataforma libre que pues cualquier persona puede descargar y utilizar en sus propios proyectos, ¿no? Entonces, de esa manera yo dejaba de ser el dueño, digamos, de la plataforma y la ponía a disposición de otras personas y, de hecho, bueno, hay otros proyectos en los cuales yo no he intervenido para nada, donde se ha usado OjoVoz y, pues, bueno, han tenido su recorrido, ¿no? Es un software que, como les comentaba, permite de una manera muy sencilla, pensado en personas no expertas en interfaces, tomar fotos, grabar una voz y enviarlo todo a internet, incluso en entornos donde la conectividad es poca, escasa o nula. Se pueden ir guardando todos estos mensajes para enviarlos más adelante, ¿no? Aquí hay la lista de los mensajes que voy guardando y cuando tengo una conexión a internet, pues ya los envío. Entonces, este es un vistazo del software. Solamente quería comentarles que en gran parte este software está inspirado por un software desarrollado en Kenia, el país vecino de Tanzania, que se llama Ushahidi y que se ha usado más bien para retratar situaciones de conflicto, ¿no? Y se ha usado incluso en México para monitorear elecciones. Pero bueno, es un software que tiene muchos años, es muy, muy popular, se ha utilizado en muchos, muchos proyectos. Por ejemplo, en este proyecto en el cual se creó el mapa de un barrio en la ciudad de Nairobi que iba a desaparecer. Era un barrio pobre, era un barrio de asentamientos irregulares, de personas que venían del campo. Y como ese barrio en el mapa aparecía como un vacío, pues los urbanistas habían planeado construir condominios y centros comerciales, etcétera, etcétera. Entonces, usando Ushahidi, los y las habitantes del barrio pusieron literalmente al barrio en el mapa a través de tomar fotos, de ponerlas en una plataforma cartográfica digital y con esto, de alguna manera, impidieron que se les considerara como si fueran un espacio vacío. Esto fue un breve paréntesis solamente para decir que plataformas como OjoVoz existen, hay muchas otras. OjoVoz es simplemente una más de ellas y pues les quería presentar Ushahidi como para que tengan esta otra opción. Una plataforma, como les digo, muy, muy popular y que se ha vuelto muy útil, muy importante en muchos contextos. Bueno, volviendo a Sauti ya Wakulima, fue un proyecto que fue muy satisfactorio en el sentido de que las y los propios campesinos lo encontraron interesante, lo mantuvieron vivo. Hubo momentos en los cuales nosotros, la parte investigadora, no tuvo la capacidad de mantener el proyecto y el propio interés de las y los campesinos lo mantuvieron vivo a nivel económico. Compraban simplemente pues el tiempo aire que hiciera falta para enviar los mensajes a internet, sus fotos y sus audios. Y eso, de alguna manera, nos hablaba del interés que le ponían, del valor que le veían a este proyecto. Y en este momento ya el proyecto estaba bastante fuera del control de incluso del grupo de investigadoras e investigadores que lo inició. Por el hecho de que los campesinos que participaron decidieron retratar sus cultivos, entrevistarse, intercambiar conocimientos, el cometido inicial de retratar los efectos del cambio climático pues no se cumplió del todo. Entonces, a nivel de investigación transdisciplinaria, pues no hubo los resultados esperados, pero para la comunidad fue importante. Y yo creo que eso es lo fundamental que hay que entender aquí. Que fue algo que se fue a las manos de los participantes y desde mi punto de vista, pues fue lo mejor que pudo haber pasado, ¿no? Aquí simplemente les enseño un campo de yuca en una visita que hice en 2016, donde ya el propio grupo
de campesinas y campesinos había adoptado el nombre del proyecto, Sauti-Yahuaculima, y lo había convertido en una especie de símbolo de identidad. En ese año, 2016, diferentes ONGs de Tanzania se enteraron de este proyecto, lo conocieron y les interesó incorporarlo a sus proyectos de desarrollo que, pues en aquel entonces, tenían que ver con formar a un gran número de campesinas y campesinos en diferentes prácticas agroecológicas. Ahora, podría hablar horas sobre la agroecología, pero voy a intentar describirla muy brevemente. Es un sistema alimentario, es un sistema agrícola respetuoso con la ecología, esto es fundamental, pero también es un movimiento social, es un movimiento cultural en el cual las y los campesinos están en el centro. No las grandes empresas, no los grandes agronegocios que desarrollan tecnologías para vendérselas a las y los campesinos y crear dependencias, sobre todo en países pobres, sino que son los y las campesinos, los que generan sus propias formas de investigación, sus propios conocimientos, sus propias tecnologías, en todo caso, en colaboración con científicos, ¿no? Entonces, la agroecología es este espacio de acción en el cual las y los campesinos tienen esta agencia o de alguna forma la recobran después de todo un siglo de una especie de dictadura agrícola por parte de las grandes empresas del agronegocio, recobran esta agencia de poder generar conocimiento, de poder generar tecnologías. En algunos puntos del mundo no se ha perdido, pero en otros sí, como en Tanzania, por ejemplo, también gracias a la colonización europea. Entonces, bueno, estas ONGs que estaban haciendo talleres, haciendo cursos sobre prácticas agroecológicas como el abono orgánico, el control de plagas orgánico, etcétera, etcétera, pues les interesó utilizar las mismas herramientas y una estrategia parecida a la que habíamos usado en Sauti-Yahuaculima para difundir los conocimientos no solamente de los expertos a los campesinos, sino también entre campesinos, una especie de difusión horizontal. Y es también un poco en el espíritu de una metodología de la agroecología que se llama justamente de campesino a campesino, donde los campesinos se juntan, comparten conocimientos y vuelven a sus lugares, pues habiéndose enriquecido de esta compartición, ¿no? Aquí la idea era un poco pues añadirle este elemento tecnológico, no para hacerlo mejor, simplemente para hacerlo de otra manera, poder conectar a personas que estaban en sitios remotos. Y bueno, pues, como les decía, a partir de 2016 entró esta serie de ONGs, ONGs de Tanzania y una ONG suiza, que tomaron estas estrategias, estas herramientas y las aplicaron a este proceso de pues, difusión de la agroecología en Tanzania. Me quedan unos minutos y solamente quiero comentarles algo que pasó después, pero lo que ya estaba pasando en este momento era que yo simplemente estaba asesorando la implementación de este proyecto, pero ya no estaba actuando ni como artista, ni como el investigador principal, ni como una figura que fuera importante más allá de esta colectividad de campesinos, de ONGs, de investigadores, de muchas, muchas voluntades y muchas, muchas disciplinas que se ponían en común y que se unían, que se ponían en diálogo para pues, fortalecer este modelo agroecológico. Aquí, de alguna manera, pues estamos llegando casi al final del recorrido. Como les decía, empezamos en el arte, pasamos por la transdisciplina, en realidad no la abandonamos nunca y llegamos a un proyecto de desarrollo que tiene su propia lógica, que tiene sus propias vías y sus propias metas. Y pues bueno, yo estoy aquí en la Ciudad de México y el proyecto sigue. Hace unos días me enteré de que pues las asociaciones campesinas que participan en este proyecto produjeron videos para capacitar a las personas en el uso de la aplicación. Y yo ni siquiera pues estuve involucrado, ¿no? Lo cual me hace muy feliz. Voy a cerrar más bien contándoles una anécdota. La primera vez que fui a Tanzania conocí a un investigador europeo que me comentó pues, que había estado en Tanzania 30 años antes
y habían desarrollado una técnica agroecológica que se conoce como push-pull, pero se había desarrollado con elementos locales, que es básicamente poner diferentes tipos de plantas, unas de ellas atraen a insectos benéficos y otras de ellas atraen a insectos que pueden ser problemáticos, y esta combinación, digamos, de insectos que se atraen a diferentes tipos de plantas se creaba como barrera para proteger a los cultivos, ¿no? Y así evitar que los insectos problemáticos llegaran a los cultivos. Este investigador lo desarrolló allí y se fue y volvió 20 años después y de pronto vio que esa técnica se estaba utilizando en muchos sitios, ¿no? Entonces él fue con las y los campesinos que la estaban utilizando y les preguntó, oye, ¿dónde aprendiste esa técnica? ¿No? Y los campesinos le decían, no, pues yo la he usado siempre, yo la aprendí de otras personas y aquí la hemos usado siempre, ¿no? Y entonces este olvido del origen, ¿no? Este olvido de quién fue la persona que originó una tecnología, me parece increíble en el sentido de que pues son cosas que hacen algo en el mundo más allá de lo que un artista puede llegar a ser, ¿no? Entonces no quiero cerrar en este tono tan grandioso, simplemente es un tono que me anima a seguir adelante y ojalá que les anime a ustedes a emprender este tipo de proyectos en los cuales pues, las comunidades están en el centro. Les conté las partes interesantes, evidentemente hubo muchas fallas, muchos problemas, ha habido muchas preguntas y muchas cosas que siguen sin resolverse, pero bueno, es un recorrido que tiene la intención de comunicarles que desde el arte, desde las estrategias y herramientas artísticas, pueden haber pues impactos en diferentes comunidades. Y bueno, pues yo aquí dejaría de compartirles la pantalla, tengo algunas cosas más, pero creo que preferiría darle unos minutos, si se puede, alguna pregunta, si es que la hay. No sé, Cristina, si hay preguntas. Muchísimas gracias, Eugenio, que me parece muy interesante escuchar todo lo que nos cuentas y todo lo del proyecto. Sí, también me parece pues indudable que cuando, por ejemplo, en tu caso, que este proyecto fue avanzando en distintas partes del mundo, ¿no? O sea, que se fue recorriendo, pues esto enriquece mucho también los diálogos que se generan. Y cuando estabas presentando, yo, o sea, como que todo el tiempo pensaba también en las similitudes que hay entre el trabajo artístico el trabajo del artista y el trabajo a veces del docente, del tallerista. Pensaba también en la frase de Paulo Freire sobre que la educación es siempre un quehacer político, ¿no? Creo que muchas veces, quizás como maestros y como talleristas, como que se nos pierde eso, ¿no? Como que tenemos la idea de que nosotros tenemos que llevar el conocimiento, ¿no? Nosotros, porque los otros, como si los alumnos, los participantes, no lo supieran, no supieran nada, ¿no? Y bueno, efectivamente, todos sabemos algo y entre todos podemos ir construyendo. También pensaba mucho en Bell Hooks, que es una autora, ella es también activista, feminista, activista social, feminista y profesora, ¿no? Bell Hooks tiene un libro que se llama Enseñando a Transgredir, que también creo que eso es algo muy importante que nosotros como maestros y como talleristas pues tengamos en cuenta, ¿no? O sea, el conocimiento, el por qué nosotros abrimos estos espacios de diálogo y también estos espacios de conocimiento, pues es para que esto se distribuya, se sume, se cambie, se modifique, ¿no? Y bueno, efectivamente también me gustó mucho la frase que mencionabas sobre el agenciamiento, ¿no? Como quizás como artista uno inició ese proyecto, pero pues el proyecto continúa. Creo que también, pues como talleristas y como maestros, tenemos que tomar en cuenta que cada quien crea su propio conocimiento, que cada quien tiene la agencia para hacer o la agencia de su propio aprendizaje y que el maestro se vuelve en realidad un colaborador en esto. Y creo que si tenemos esa perspectiva, pues cambia muchísimo
la misma idea, por ejemplo, de tener una metodología, ¿no? Como sería lo del STEAM. Nos llegó una pregunta, te la voy a leer. Bueno, nos llegaron de repente varias preguntas, pero te voy a leer primero una que nos llegó al principio de Alejandro Gómez, que dice, ¿qué piensas del modelo de espectaduría del arte participativo en relación al trabajo de campo con tecnologías? Y en esa misma puso, ¿las comunidades pobres requieren la visibilidad del campo del arte? Esa pregunta de Alejandro Gómez. Gracias, es muy buena pregunta. Yo creo que no. O sea, la respuesta directa, las comunidades pobres requieren de la visibilidad del arte, no, por muchas razones. Primero, porque normalmente las ideas, las nociones de arte no son compartidas desde, digamos, el mundo del arte que expone y que se mueve en esos circuitos y el arte que existe en esas comunidades, ¿no? Son diferentes visiones, aunque haya pues cuestiones estéticas compartidas, aunque haya diferentes técnicas compartidas, las visiones del arte no son compartidas y el arte, tenemos que decirlo, en los entornos urbanos contemporáneos, está totalmente ligado al mercado, ¿no? Entonces ahí hay un peligro enorme porque está como en algún momento lo comentó, lo escribió Susan Sontag, pues la indignidad de hablar por otros y también esta especie de estetización o de la pobreza o de las situaciones pues, problemáticas, ¿no?, que pueden vivir las comunidades. En el caso de Mirle Lander-Manukeles, que ella sí lo que intentó hacer fue visibilizar a pues, la comunidad de trabajadoras y trabajadores de Limpia de Nueva York, era justamente porque el problema era la invisibilización, ¿no? Entonces, si el problema es la invisibilización y la comunidad desea ser visible, entonces el arte puede, digamos, que ofrecer esa vía de visibilizarse, aunque no está libre de problemas y no está libre de estas consideraciones, como les digo, de económicas, culturales, etc. Entonces, si más bien una comunidad lo que quiere es hacer que sus voces se escuchen en otros sitios, el arte quizá lo que puede ofrecer son canales de escucha, ¿no? Lo que pasa es que creo que hay que ser muy, muy cuidadosos a la hora de socializar estos proyectos. No creo que haya una receta de cómo hacerlo, pero la única palabra quizás es el respeto y también el consenso con la comunidad. Lo que yo les estoy mostrando y lo que yo les estoy hablando es algo que ya está consensuado con la comunidad. Yo tardé mucho tiempo en comunicar estos proyectos, el de Tanzania específicamente, cuando colaboraba con Antonio Abad, bueno, pues un poco él manejaba la comunicación, la socialización del proyecto, pero el proyecto de Tanzania, yo he intentado ser muy, muy cuidadoso dónde compartirlo, cómo exponerlo y todo, ¿no? Ahora, por ejemplo, editamos un libro, que fue un libro que muy pronto lo anunciaremos. Las fotografías fueron elegidas por las y los campesinos, son fotografías que tienen textos asociados y todos estuvimos de acuerdo que pues este libro se pondría a la venta y que todos los beneficios de la venta del libro irían a una cuenta común que tienen las y los campesinos, ¿no? Entonces, yo creo que más que una comunidad necesitando del entorno artístico para ser visible o ser escuchada, más bien es el trabajo artístico junto con la comunidad, el diluir totalmente la voluntad artística y ponerla, en todo caso, al servicio de la voluntad de la comunidad y trabajar junto con, lo dijo también Cristina, ¿no?, el docente o el artista como colaborador, más que como la persona que exhibe, la persona que muestra. Yo sé que en este momento lo estoy mostrando yo, pero como les decía, estos son proyectos hechos por muchas manos, donde hay muchas voces, y bueno, me toca a mí dar cuenta de ello, pero no se trata de proyectos que el día de mañana ustedes vayan a encontrar en una galería o museo, eso se los garantizo. Gracias, Eugenio. Pues sí, sin lugar a dudas, sí, también muy interesante.
Te leo también otro comentario que nos llegó. Escribe Alejandro Araujo y nos pone, muy interesante todos los proyectos presentados por Eugenio. Y la pregunta es, ¿qué herramientas metodológicas le han sido útiles para generar una mediación con la gente? Qué bien, muchas gracias por esa pregunta. Evidentemente, cuando uno llega a una comunidad, necesita todo tipo de herramientas para poder comunicarse, para poder acercarse, para poder entender, y es un proceso que puede llevar años, ¿no? No estamos hablando de términos cortos en los que, bueno, en 2 meses tengo que terminar el proyecto, sino que es un proceso que puede ser muy lento y que tiene mucho que ver con cómo uno se acerque a una comunidad, ¿no? Entonces, quizá, otra vez la palabra, la repito, vuelve a ser respeto, acercarse con respeto, pero metodologías concretas, hay una que me ha servido mucho y es comenzar dibujando. Los dibujos, que nos pueden parecer cosa de niños, en realidad son extremadamente útiles como detonantes de historias, como detonantes de narraciones. Yo les quería mostrar la más reciente fase del proyecto en la cual construimos una aplicación para que las y los campesinos puedan llevar un registro de lo que pasa en sus granjas. No me va a dar tiempo de mostrárselo, pero comenzamos pues haciendo que todas y todos dibujaran su propia granja y explicaran lo que había allí. Y a partir de esa puesta en común, a partir del dibujo también, pues se descubren cosas, surgen puntos de vista, se hacen discusiones y hay también pues esta actividad que yo, pues a mí me apasiona el dibujo, yo para nada lo veo como una cosa de niños y para mí el dibujo es una forma de expresión completamente válida. Entonces, iniciar dibujando, de hecho es una metodología reconocida por la academia, Soft System Methodology, Rich Picture Drawing, etcétera. Si quieren les puedo pasar referencias si es que hay la oportunidad, pero comenzar dibujando es muy útil. Y otra cuestión muy brevemente que yo he encontrado es comenzar definiendo palabras clave, ¿no? El hecho de definir palabras comunes, ya define temas comunes, ya genera discusiones sobre, por ejemplo, un proyecto de este tipo donde se trata de comunicar algo. Por ejemplo, el ejemplo que les ponía de las chicas que vivían en campamentos de refugiados saharauis, las palabras, fue toda una tarde de debate sobre cuáles eran las palabras que ellas querían utilizar durante el proyecto, ¿no? Y entonces eso también genera pues puestas en común, pues sintonías, pues genera resonancias, ¿no? Y metodologías puede haber muchísimas otras, pero quizá lo más importante es que nunca hay una receta de cómo acercarse y colaborar con una comunidad. Siempre es distinto, siempre. Perfecto, Eugenio, muchas gracias. Pues ahora sí ya super abusamos de tu tiempo. No sé si dé tiempo de hacer una pregunta, así que es una pregunta muy corta que quizás podamos hacer. Ah, perfecto. Sí. Nos manda Guadalupe Ortega sobre si se han aplicado este tipo de proyectos en comunidades mexicanas. Sí, y me gustaría también contar esa historia algún día. Concretamente, yo he trabajado en 3 proyectos aquí en México. Uno en Santa María Tlahuitoltepec, en la Sierra Mije, en Oaxaca. Otro en Milpa Alta, aquí en la Ciudad de México. Y otro con investigadores de la Universidad de Chapingo sobre lo que pasa con la basura alrededor de la Ciudad de México. No tuvimos tiempo el día de hoy. Fueron proyectos que además tuvieron otro tipo de recorrido. Yo escogí hablarles del proyecto de Tanzania, pero sí, si van a la página web, que es ojovoz.net, que es la página de la plataforma, ahí verán también pues, toda la memoria de estos proyectos hechos en México. Gracias. Pues muchísimas gracias, Eugenio. Nosotros les ponemos también ahí en los comentarios los links al trabajo de Eugenio, también para que ustedes lo puedan revisar. Y pues no queda más que agradecerte, Eugenio, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu charla, estuvo muy, muy interesante. Y quiero aprovechar también para invitarlos. El día de mañana vamos a continuar con la primera conferencia que se titula ¿Cómo pueden el arte y la ciencia investigar juntas? A propósito de la A de STEAM.
Esta conferencia la va a dar Doreen Ríos y empezamos también mañana a las 11 en este mismo canal de Laboratorios de DNA Digital. Y nos vemos mañana. Gracias, Eugenio. Adiós. Muchas gracias, Cristina. Adiós. Gracias. El Laboratorio de Ciudadanía Digital es una iniciativa del Centro Cultural de España en México, Fundación Telefónica México, la Caixa Foundation,